Bien, a esta hora nos vamos a Plaza Venezuela, Consejo Nacional Electoral. Adelante, escuchamos la información. Un total de 14 organizaciones con fines políticos y grupos de electores. Contamos con la presencia de 10 organizaciones con fines políticos y un grupo de electores que nos acompañan en esta oportunidad en la sede del Data Center del Consejo Nacional Electoral en Plaza Venezuela. Tenemos la presencia del grupo de electores Esperanza por el Cambio y de las organizaciones con fines políticos Avanzada Progresista, Movimiento Electoral del Pueblo, Organización Renovadora Auténtica, Podemos, Partido Socialista Unido de Venezuela, COPEI, Partido Comunista de Venezuela, Alianza para el Cambio, Patria para Todos, Tupamaro, y la presencia de 2 representantes de organizaciones de observación nacional que son Proyecto Social y Asamblea de Educación, que en esta oportunidad se han reunido gracias a nuestro llamado para verificar la base de datos de electores que utilizaremos para organizar la elección de este domingo 20 de mayo. Entonces tenemos que para este corte de registro electoral realizado el 10 de marzo y que representa nuestro corte preliminar, tenemos un total de 20.759.809 electores, de los cuales 20.422.416 son venezolanos inscritos en el territorio nacional, 108.623 son venezolanos inscritos en las representaciones diplomáticas en el exterior, para un total de electores venezolanos de 20.531.039 electores y un total de 228.770 electores extranjeros que ejercerán su derecho para elegir los consejos legislativos de los estados. Es muy importante tener claro en este momento que como tenemos 2 tipos de elección convocados para el mismo día, tenemos que el registro electoral preliminar, de allí podemos extraer que para la elección de presidente serán 20.531.039 electores que tendrán el derecho a escoger, y para los cargos de los consejos legislativos de los estados son 18.923.049 electores, dada la diferencia de que para los consejos legislativos no votarán los venezolanos inscritos en el exterior, ni tampoco los votantes del Distrito Capital, porque el Distrito Capital tiene un régimen especial de gobierno y no elige consejo legislativo, y para elección de presidente no votarán los extranjeros residenciados en el país. ¿Cómo se dio el proceso de auditoría del día de hoy? El proceso de auditoría se da cuando las organizaciones con fines políticos y grupos de electores presentes reciben la data entregada en un CD con la base de datos de los electores. Ellos se la llevan, ellos esta la pueden analizar y profundizar con más calma, pero en el momento también se hace una presentación de todos los movimientos que afectaron el registro electoral. La última auditoría fue realizada para el corte del 20 de febrero y de allá para acá tenemos 2 cortes de registro, uno del 28 de febrero y el otro último del 10 de marzo. Ellos revisaron todos los movimientos aplicados al registro electoral en estos 2 cortes de registro electoral. Bueno, tenemos que los más importantes, por ejemplo, tenemos que para nuevos inscritos, tenemos que fueron 46.133 del último corte hasta ahora. Tenemos que para depuración de fallecidos fueron 3.869 objeciones colocadas por depuración de fallecidos, que son las más resaltantes. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, escuchamos las declaraciones de Amelia Alter. Ella es la directora de la Oficina Nacional de Registro Electoral. Explicaba que el registro electoral ya fue auditado y se pudo comprobar una data superior a 20.7 millones de electores que han sido convocados a sufragar el próximo 20 de mayo. De igual manera, explicaba que para la elección de los consejos legislativos estadales están llamados a votar un poco más de 18 millones de electores. Será entonces el próximo 26 de marzo cuando el Consejo Nacional Electoral publique ya el registro electoral definitivo con el cual se realizará la fiesta electoral del próximo 20 de mayo. Esta es la información que tenemos desde la sede del Poder Electoral en Plaza Venezuela y con ella regresamos a los estudios. Adelante.